día, buen día, buen día. Gris en Rosario y con algunas gotitas cayendo, pero bueno. Prensa Express ya está al aire. Quien les habla, Silvia Liliana Calzone, bajo la dirección técnica de Miguel Palavecino y la producción general de Eco Radio Rosario, Reciclados Rosario, TVO Más, Canal 58 en HD y SGC Producciones. Y hoy tenemos muchísima información, vamos a tener invitados, vamos a tener al aire, pero por teléfono el señor Salvatelli, según dijo él que iba a llamar. Y les voy comentando que si arrancamos directamente con toda la información de deporte motor, y vamos a tenerlo al aire al señor Toti Farina, que es el director del autódromo de Termas de Río Hondo, que ya están llegando los pilotos, todo el equipo de Dorna y la gente para todo lo que es esta semana deportiva en Termas de Río Hondo. Así que mientras escuchamos... Bien, el señor Toti Farina está en una reunión, imposible poder entenderlo por el momento, dijo. Así que dentro de media hora más o menos lo estaremos llamando. Así que vamos a ir dando la información del MotoGP como corresponde. Los pilotos y el personal de la categoría llegan... Ya están llegando a Termas de Río Hondo. La emoción del MotoGP llega a la Argentina. El próximo viernes comienza la actividad en pistas en las prácticas libres 1 y 2 y se reconoció ya las pistas provisorias de pilotos participantes. Recomendaciones para el público que viaja a las termas. A toda marcha continúan los trabajos de presentación del Círculo de Termas de Río Hondo, tal como estábamos hablando recién que lo quisimos sacar al aire al señor director del autódromo, pero imposible porque estaba justamente en una reunión. Y es para recibir este fin de semana la tercera fecha del certamen del MotoGP, apenas un día después del triunfo de Marc Márquez de la prueba de Austin en Estados Unidos. Con la pista de antemano en perfectas condiciones, las labores están referidas a la colocación de cartelerías, detalles finales de pinturas y el armado de todas las instalaciones de los sectores de boxes, paddock, la hospitalidad y la sala de prensa y el control de carrera, entre otras. Por otra parte, para la noche del lunes, entre ayer y hoy, en San Miguel de Tucumán se esperaban los vuelos. Obviamente era lo que yo le estaba comentando al principio, que ya llegaron dos aviones grandes que traía todo el personal de Dorna. La empresa es el que gestiona la categoría, así como los pilotos protagonistas de la competencia, y desde allí el personal y los pilotos se trasladarían de inmediato a Termas de Río Hondo. El viernes comienzan las prácticas, mientras que para el día jueves la actividad consistiría en realizar la habitual conferencia de prensa pre-evento y en un reconocimiento técnico y de seguridad de pista, así como el de la caminata de familiarización de los pilotos. Para el viernes ya se prevé un inicio de actividad deportiva para las sesiones deportivas prácticas del 1 y 2, y según este cronograma. El viernes 17 de abril, de 9 a 9.40, el MotoGP 3 en la práctica libre 1. Del 9.55 a 10.40, el MotoGP práctica libre 1. De 10.55 a 11.40, el Moto 2 práctica libre 1. De 13.30 a 13.50, el Moto 3, práctica libre 2. De 14.05 a 14.50, el MotoGP práctica libre 2. Y a las 15.05 de hasta las 15.50, el Moto 2 práctica libre 2. A las 16.05 hasta las 16.50, la carrera soporte de práctica libre. Lo mismo y los mismos horarios pasa el 18 de abril y el domingo ya empiezan las carreras. De 8.30 a 9.50, a 8.50 la carrera soporte, la Warramp. El de 9.40 a 10, Moto 3 Warramp. De 10 a 10.30, el Moto 2 Warramp. Y de 10.40 a 11, el MotoGP Warramp.
de 11:15 a 11:45 la carrera soporte de carrera, y a las 13 el MotoGP 3, la carrera con 21 vueltas, a las 14:20 la Moto 2 carrera de con 23 vueltas, y a las 16 horas el MotoGP, la carrera de 25 vueltas. Las recomendaciones para el público durante el Gran Premio de Red Bull de República Argentina. Para garantizar un espectáculo único e inolvidable en el circuito de internacional de Termas de Río Hondo, durante los 3 días de competencia de la tercera fecha del Campeonato Mundial del 2015 del MotoGP, la organización local recomienda al público que viaje a presenciar el evento prestar especial atención a las siguientes recomendaciones. Restricciones en la costanera. Desde las 6 de la mañana del día 17 de abril hasta las 23 horas y el 19 del mismo mes, el camino costanero estará restringido en público en general. El transporte, habrá 2 grupos de colectivos que partirán desde el Centro Cultural San Martín de la ciudad de Termas de Río Hondo y trasladarán al público a diferentes sectores. El servicio comenzará a las 8 horas y estará disponible hasta las 20 horas de cada día, llevado de regreso a la gente al mismo lugar donde desembarcaron para el ingreso. Todo eso gracias a la información que nos ha dado Laura Cerezo, que es la encargada de todo lo que es prensa. Miguel, escuchamos un tema musical, por favor. Yeah, yeah, top dog, top dog. Get your money, whip your hair, executive branch blowing smoke like a player. Yeah, in the club, yes it cracks. Cute little mamas, but they stack with backs. I'm great, purple, Urkel. You win doggy world, come and join my circle. I break down herbal till I move like a turtle. My money is green and my Porsche's turbo. In hot pursuit, come rock with Snoop. Baby's a lawyer, her body's the truth. I'm in the game for real, it pays to chill. I walk in the club and they front the bill. I'm the big dog, best beware. You coming with me if you stop and stare. She'll be on my team, in my car, on the way to the spot. Yes, you are, toasting up. Toastin' up, and when we done, we West Coastin' love. For Shindo, blowin' how much for the dog in the window? What? What? Boom, boom, boom. Say what? Say what? Boom. Talk to him, T-Bang. Baby, I'm a dog, be well, be well. I do whatever, however I want. This one for y'all, oh yeah, oh yeah. Now put your hands in the air. Money, the money I got on the VIP tip, Maserati's in the lot. Chillin' with the stars, where the bottles never stop. Got a model on my lap, baby, show me what you got. With a cup of Landy, Tiffany and Sandy. Girls who like girls, wanna do us to daddy. Real talk, the sweets is next. One more drink gon' lead to sex. These girls are bad, the flow is packed. They shut the dough down when it reached the max. What you tryna drink? Bien, lo tenemos ya al aire al señor Carlos Salvatelli. Muy buen día, Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Vio? ¿Cómo? Qué prolijo que estoy viniendo, ¿no? Sí, lástima que, bueno, se va a perder un espectáculo muy lindo que hoy viene. ¿Se acuerda lo que le comenté? Sí, sí, sí. Hoy a las 12 del mediodía va a haber la rueda de prensa que hacen los pilotos. Va, en realidad no, la empresa de Super TC 2000 se hace en el Centro de Expresiones Contemporáneas, en el SEC, en Avenida Belgrano 400, y se presentará la segunda fecha del Campeonato Argentino de Super TC 2000 en Rosario. Y va a estar Esteban Guerrieri, Emiliano Espataro, Facundo Ruduso, Franco Vivian, Fabián John Antonio. También van a estar el director de ¿cómo se llama? Del autódromo, Malano. Y bueno, están diciendo cómo nos están invitando a la prensa. Y nos van a dar alguna gentileza, así que voy a ir comentando de que voy a tener entradas para regalar al autódromo. Así que bueno, desde ya. O sea que vamos a tener entradas. Sí, usted si quiere se acredita. Usted no necesita entrada. Bueno, pero. Bueno. Para regalar, sí, podemos regalarle a la audiencia. Ah, bueno. Tenemos bueno, para regalarlo a la audiencia. Por eso mismo le digo.
Cuando las tenga en mi mano las voy a anunciar. Claro, sí. Vamos a ir mejor, ¿no? Exactamente. Cuando tengamos los pajaritos en la mano. Exacto. Pero ya les advierto de que si Dios quiere vamos a tener unas entraditas para poder regalarle a la audiencia para que vaya a ver este hermoso espectáculo de su parte ese 2000. Perfecto. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado este fin de semana? El fin de semana, como nosotros estamos abocados al tema rally, les cuento que en el Mar y Sierra, yo creo que es el rally que en este momento está siendo el top, ¿no? Uh-huh. El rally top. Hubo 80 máquinas en el rally de General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires. El ganador fue Federico Devoto Mariano Pisaco, de la gente de Chivilcoy, con un Fiat Palio en la clase N, o sea, fue ganador de la general, y ganaron la clase N4. El tiempo, 1:10:04.09, a un promedio de 95 kilómetros, 170 metros en la hora. Segunda ubicación para Mondani Fisichia, tercero Robiani Decibe, toda la gente de Buenos Aires. Ajá. Cuarta ubicación para Castelo de Mare. Quinto se ubicó Longhi Arruño. Sexto Lonati con Pepe Bellido. Exacto, que Pepe es el hermano de... Son fotógrafos de rally. Claro, de Gustavo. Pepe es el más grande, Gustavo es el hermano de Pepe. Así es, y Gustavo siempre está haciendo los... Sí, todo lo que es... Gusti, bueno, tenemos muchas carreras juntos con el Gusti. ¿Qué personaje que es? Es un amigazo. Sí, Gustavo, yo también lo conozco, ha venido a casa a comer, así que... Tenemos lindas historias. Bueno, yo le compraría el trajecito. ¿Qué trajecito? ¿Cómo? ¿Qué trajecito? ¿A Gustavo? Sí. Bueno, yo lo vestiría en vez de darle de comer. No. Lo que pasa es que, bueno, él ya se hizo un tratamiento y ya está mucho más delgado. Sí, bueno, ahora está saliendo. Aparte tuvo un inconveniente muy grande el año pasado, se enteró, ¿no? Exacto, sí. No, estamos siempre comunicados con Gusti. Que le mandamos un saludo muy grande. Un gran saludo. Bueno. Vio que hicieron un homenaje antes de empezar la carrera. Un piloto que es de Mar de Ajó, Walter Maya, sí. Que el hermano corre en el federal también, Roberto Maya, como estuvo en las prácticas la semana anterior... Y claro. Dio vueltas y falleció. Hubo un acto de homenaje en conmemoración a su memoria. Exactamente, sí. Un piloto que estaba probando su máquina y perdió la vida. Lamentablemente son los gajes del oficio, ¿no? Que así es. Hoy, o sea, todo deporte tiene su riesgo, más el automovilismo, ¿no? Lamentablemente no fue en carrera, pero bueno. No fue en práctica. Por eso. Bueno, le sigo contando. Cuénteme. Habíamos quedado con Lonati Bellido. Séptima ubicación para Di Salvo Grant. Octavo, Minetti Soria. Novena ubicación, Bernacci. Décimo, Doval Pacini. Décimo primero, Soria Ball. Décimo segundo, Durante Musiaccio. Musiaccio. No es fácil. Es fácil. Bueno. Después, en la décima tercera ubicación para Teruel Bustamante. Cuarto, Domato Avene. Y luego se van ubicando Liana Roques, Cirilo Tricera, Bilbao Veroni, Cárcano Geat, Isidro Astigarribia, Betes, Segura Román. Son los 20, o sea, llegaron 52 máquinas de 80 que largaron. Muy bien. Le digo, por clase, ganó el Colorado Devoto, la gente de Chivicoy con el Fiat Palio. En la clase 4 Lai fue para Longhi Urruño, ¿no? En la 4 Lai, después pasamos a la clase, en la A, en la clase donde están
los Gold y los R18 y todo eso, para DiSalvo Grant. Después tenemos en la Junior con el Chevrolet Hill, Tobal Pacini. Y vamos a la A4, Cirilo Tisera, fueron los ganadores de la A-Line. Bien, no sé si necesitas saber más cosas del Rally Marisierras. No, hasta ahora todo bien. Bien. ¿Alguna información la más? La próxima fecha, la tercera, 16 y 17 de mayo, ajá, en General Madariaga. Mira. ¿Sí? Bueno. Vamos a lo que concierne, porque usted tiene invitado, ¿no? Sí, a las 9:30 está por venir. Es un candidato a intendente, el señor Fernando Chino Rosuga, que nos va a estar comentando sobre política deportiva también. Tuve la oportunidad de estar escuchándolo varias veces en diferentes oportunidades, en diferentes programas, donde estuvo hablando de deporte y digo, bueno, lo tuvieron todos, ¿por qué no yo? Muy bien, me parece bárbaro. Es un abogado de trascendencia, con mucha trayectoria, y realmente es interesante lo que dice, porque por ahí uno no sabe sobre determinadas cosas sobre la política de seguridad y deportiva, que es lo que pasa, por ejemplo, en las cárceles. ¿Usted sabe? En las cárceles. Las estadísticas, a nivel de estadísticos, hay más presos de fútbol que de automovilismo, por ejemplo. Sí, eso sí. Ojo, con el tema de las picadas y todo eso también hay inconvenientes, pero no tanto como el fútbol. Y sobre eso vamos a hablar, porque es bastante interesante, me gustó la idea y dije, bueno, ¿por qué no invitarlo a Fernando y que nos cuente, ya que estamos cerca de las PASO? Bueno. Un futuro intendente para Rosario sería interesante, importantísimo, y máxime con todas las propuestas que vienen de seguridad. Cuando un político sabe sobre seguridad y habla y por y para, es importante tenerlo, ¿no le parece? Me parece bárbaro, pero hágale una pregunta de mi parte. ¿Cuál? ¿Por qué el Consejo y la Municipalidad trabajan de una manera en la cual el autódromo de la ciudad de Rosario estaba donde no había nada y hoy lo quieren parar? Eso es un tema de hace años y en la cual, bueno, usted sabe muy bien cómo se manejan las cosas. Eso era totalmente... Lástima que no está acá hoy usted para poder... Yo voy a estar el jueves. Y pero no tenemos al Chino el jueves. ¿Qué quiere que le hagamos? Bueno, pero el jueves va a estar... ya le voy adelantando que va a estar Daniela León, que fue la del proyecto para que el autódromo esté ahora, la habiliten para el autódromo. Por eso. Entonces con ella va a tener más amplitud para hablar. Ahí vamos a charlarlo bien. Bueno, pero me gustaría escuchar por parte de todos los candidatos. Bueno, pero ya cierra la campaña. De todos los candidatos. ¿Por qué se trabaja de esa manera? Porque, a ver, yo creo que se trabaja de una manera que no se tiene a futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hacen las cosas... ¿no? Para hoy, pero no pensando en un largo proyecto, ¿no? Hoy si vamos a ver la avenida de Circunvalación, un poco más queda en el centro de Rosario. Sí, lo que pasa que bueno, usted vio cómo ya está Rosario. Lógico, por eso, son todas cosas que tendríamos que ir, o sea, los gobernantes y con todos sus asesores y todo, tendrían que ir previendo la cosa para el futuro, ¿no? No por nada es la segunda a nivel poblacional del país. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, sabemos que va a crecer dentro de 10 años, sabemos que Rosario va a estar mucho más grande de lo que es hoy. Así es, ¿no? Y entonces, yo me refiero a lo que son medidas de seguridad, ¿no? Medidas de seguridad y a lo que es el tema
uno de los temas que estamos relacionados nosotros, que es el autódromo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, vamos rapidito, porque ya se nos fue el tiempo, porque ya va a venir el señor candidato. Todavía no ha venido, así que no hay problema. Bien, le cuento que ya están todos los preparativos, ya está todo dispuesto para lo que va a ser el Rally Argentina 2015. Ay, ¿no? Sí, ya falta poquito, fin de mes. Sí, así va usted. Sí, ya estamos acreditadas, Patricia Telechea y yo, por Radio Eco Rosario. Claro. Así que Rosario estará representada por Patricia Telechea y por Silvia Eliana Calzone por el Rally Mundial. Muy bien. Bueno, ¿le cuento? Lamentablemente no nos acreditaron para el MotoGP, le advierto. Por eso estoy... Por eso está melancólica. Estoy enojada. Pero, ¿quién fue el que no la acreditó? No, a decir verdad, la cosa es así. Hay radios estipuladas y especializadas en lo que es motos. Y para el interior del país, o sea, si bien eso se maneja desde Córdoba, le explico con conocimiento de causa porque me han explicado más que bien porque la peleé, y la peleé mucho. Sí. Donde acreditaron a 5 radios. Y no se transmiten en vivo, está prohibido. Para poder transmitir en vivo, Dorna exige 900, no sé si son 900 euros. Sí. Donde le da un sistema a ellos para poder manejarse, que me parece extraordinario, y que puedan salir también al aire a nivel mundial. Y no solamente a nivel zonal. Entonces hicieron Termas de Riondo, Córdoba y una de Tucumán. Hubo acreditado un periodista de Rosario que es del ET8, si no me equivoco. Nada más que a él. Así que por la parte gráfica sí podrían habernos por ahí acreditado, porque a ellos les interesa también mucho la parte gráfica. Pero las páginas y los grupos de Facebook no les interesa tampoco Dorna. Así que vamos a ver, y estamos ya tenemos una página, pero es de la radio de Tucumán. Ajá. Que es de Mesa Control Rally, es un diario digital. Yo le voy a contar una historia. Cuénteme. Para que vea cómo se manejan las cositas. La última vez que, o sea, cuando volvió la Fórmula 1 acá de Argentina, ¿sí? Ajá. Bueno, fuimos por... En ese momento yo estaba trabajando en Radio 2, ¿no? Estábamos con Lili Manera. Y bueno... ¿Qué personaje? Sí. Entonces fui a hacer... Había mandado todo, estaba todo fenómeno. Bueno, era en un hotel ahí en frente de Retiro, de la estación de trenes. Ajá. En Retiro. Entonces, bueno, estábamos ahí esperando que nos acrediten, que nos den todas las credenciales y todo eso. En ese momento era Hugo Vázquez quien estaba al comando de prensa del Automóvil Club. Y bueno, estuvimos con gente de Bahía Blanca, del sur, del norte, de todos lados. ¿Sabe qué? No nos acreditaron. ¿Por qué? Porque éramos del interior. Pero ¿sabe a quién acreditaron? ¿A quién? A ver, se lo voy a decir porque... eso es importantísimo, ¿vio? Acreditaron una revista de esos quilates era mucho más importante que acreditar una radio del interior del país. Es que justamente acreditan el tema de la parte escrita. Claro. Eso les interesa más la parte escrita que la parte radial. Exactamente. ¿Saben qué? Era una muy importante revista. ¿Te veía? ¿No? Que sacaba, se imagina cuánto puede haber sacado. Una media página. De la Fórmula 1. ¿Sabe cuál era la revista? Eroticón. Eso sí estaban acreditados. ¿Se acuerdan de una revista que había? Sí, sí. Eroticón. Bueno, ellos sí estaban acreditados, ¿no? ¿Qué cosa es? Que ver. Había gente de... Me acuerdo que nos hicimos muy amigos con una gente de Trelew, ¿no? Y bueno, todos afuera.
afuera, ¿no? Suele pasar. Realmente había quedado. ¿Usted sabe que vinieron los veedores para ver si en la Argentina puede volver de nuevo a la Fórmula 1 y fue aceptado, ¿no? ¿Fue? Fue aceptado el autódromo de Termas de Riondo. Sí, el de Termas de Riondo. El único que está, que puede. Exactamente. Pero el único drama es que ellos solos son alrededor de 5.000, más o menos. Es un mundo. Es un mundo. Y las plazas son, se terminan, o sea, solamente de personal son de 5.000, más, alrededor de 5.000. Imagínese toda la gente que se viene. Fíjese que el 1 de noviembre es la primera carrera en México y ya se están vendiendo las entradas. Por eso. No, es un mundo. La Fórmula 1 es un mundo. Es otro mundo, al igual que el MotoGP. Claro. Que están desde el año pasado vendiendo las entradas. Bueno, le cuento para que usted se vaya interiorizando y vaya armando, ¿eh? Cuénteme. Porque el... Voy tomando nota, le advierto. ¿Cómo? Voy tomando nota de todo lo que usted me dice, porque si no yo después me olvido. Sí. El día 23. ¿23 de abril? 23 de abril. La primer prueba especial del Rally Mundial. Sí. En San Luis. ¿Sí? Tengo entendido eso. Bien. Y le voy anticipando. La prueba va a tener una extensión de 100, o sea, de 1 kilómetro... 340, se van a dar 2 vueltas, o sea que van a ser un total, ¿sí? Uh-huh. De 2 kilómetros, ¿sí? 2 kilómetros, 680 metros. ¿Estamos? Bien. Son 2 vueltas. Le cuento que un 75% es de asfalto y el 25% de tierra. Va a tener grandes velocidades, grandes derrapes en plena ciudad de Merlo, ¿no? De Merlo. Es ahí en la rotonda, en la entrada de Merlo. Ahí va a estar todo el público, en la tarde-noche, que van a estar ahí. Y la primera vez que se corrió de esa forma fue en el 2010 en Villa Carlos Paz. El público va a poder apreciar un espectáculo impresionante, ¿sí? ahí en los alrededores de la rotonda, ¿no? Ahí en Merlo, en la intersección de la ruta 1 y 5, ahí de San Luis. Eso es la primer prueba especial. Después viene la prueba 2 y 4, ¿no? Que se repiten, que es Agua de Oro y Ascochinga. Y ahí el jueves, ¿le parece que le vamos a ir dando todo bien detalladito? Sí, de todas formas nos quedan tres programas como para ir dando más información sobre este evento. Nos queda tiempo. Usted me había comentado, había quedado pendiente el tema de algo del Rally Santafesino. El Rally Santafesino. No, ¿por qué me pregunta el Rally Santafesino? Porque tengo memoria. No todo lo noto, pero por las dudas. Pero sí sé. El Rally Santafesino. Bueno, esperemos que todavía no hay nada. Pues tenemos una prueba para los primeros días de mayo, ¿sí? Ajá, ¿y en dónde? La semana en Villa Luisa. Por parte de lo que nosotros conocemos, o sea, la gente del Rally conoce con la gente de Tito. ¿Cuándo me va a llevar? Cuando usted quiera. Mentira. Bueno, pero cuando estemos cerca de Rosario, porque si usted va lejos de Rosario, se complica, porque son 2 días, el sábado y domingo. Ajá. ¿Sí? Entonces, cuando estemos cerca de Rosario, yo la voy a invitar para que... ¿Y el más cerca cuál es? Y bueno, tenemos, está Casilda seguramente, o sea, el calendario no está bien armadito todavía, porque... Todavía no hay confirmadas las fechas. Claro, se van últimamente, como está esto, como está el Rally Santafesino, se confirma de hoy para mañana. Vio que mañana ya tenemos el recorrido del Dakar, ¿no? Suena muy fuerte y todo están asegurando, hasta el mismo Evo Morales está diciendo de que larga desde Perú. Yo le voy a decir algo que yo estuve averiguando. Cuénteme. Con respecto a Perú.
Solamente a mí, nadie lo escucha. ¿En serio? Nadie me escucha. No. Yo se lo prometo. El rally, la gente del rally, ajá, la gente de la organización, no quiere saber nada con ir a Perú. A Perú, o sea, a ellos les interesa que pase por Perú por una sencilla razón. No le interesa que pase por Perú. Porque tiene que volver desde Cartagena, o sea, Colombia, por Colombia le interesa que pase por Perú. Pero otra cosa no puede. Bueno, yo lo que le digo es eso, que la organización no quiere pasar por Perú. Y los, o sea, todos los equipos, es el problema Perú. ¿Por qué? El Perú, le cuesta un Perú pasar por Perú. ¿Por qué? Qué ironía, ¿no? ¿Por qué? Yo les voy a contar una historia que me contó una persona de un equipo, o sea, los proveedores de combustible. ¿Sí? Bien. Es un problema el tema de todo lo que es operacional, o sea, todo lo que es la... la distribución de combustible, llegar, todo. ¿Sabe por qué? Porque para la organización, con los helicópteros y todo, se usa mucho, o sea, bueno, lo que es el gasoil y el queroseno blanco. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que era llegar con un bidón a Perú, tenía 4 o 5 policías al lado para que para controlar que no le roben eso. ¿Sabe por qué? Por el tema del narcotráfico. Está muy complicado ese tema, el tema del combustible. Y no quieren saber nada para pasar, porque tienen que hacer muchísimos trámites, tienen que controlarlo mucho, está muy complicado ese tema. Por eso no quieren pasar por Perú. Bien. También nuestro amigo Orly Terranova, el gran gladiador mendocino, también aseguró que largaba de Perú. Pero bueno, mañana ya lo vamos a saber. Bueno, perdón, mañana no, el jueves. El jueves, bueno. Como hay una diferencia de 5 horas, mire, si a las 10 de la mañana no nos vamos a enterar. Estamos. Así que venimos con toda esa información. Así que bueno, vamos. ¿El jueves lo espero acá en el piso? Sí, ahí vamos a estar. Bien, muy amable. Bueno, no sé. ¿Alguna información más para redondear? No, por el momento no, lo que sí, le tengo para el jueves. Sí. Vamos a ir dándole toda la información a la gente. Para los que se vayan para las sierras, en los lugares donde van a poder estar, donde van a poder estacionar, cómo van a poder entrar. Genial. Sí, porque cuando decimos, vamos a ver el tramo, Villa Augusto Tanti, ¿no? Ajá. Y bueno, cómo es el tema, ¿viste? ¿Cómo llegamos? ¿Dónde se sale? ¿Qué es? ¿Hasta qué hora se puede entrar? Lo que yo le voy a decir es que se va a tener que madrugar, ¿eh? Y sí, ya me lo dijeron, pero bueno, ya tenemos nuestro invitado en el piso, así que vamos a un tema musical, Carlos, y después nos escucha, y cualquier cosa me manda, mándeme un mensaje. ¿Cómo no? Por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y hasta el jueves. Y hasta el jueves. Pórtese bien. Siempre. Hasta luego. ¿Qué tal? Alma.
Buenos días, lo tenemos ya acá presente, como ya lo había anunciado, el futuro intendente de Rosario, el señor Fernando Chino Rosuda. Muy buenos días, Chino. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por invitarme. Deportivo, algo inusual, pero sobre la política deportiva, como hemos estado hablando con el ministro de Termas de Río Hondo, sobre las diferentes políticas que hay, que se implementan en las diferentes provincias. He estado, obviamente, que tengo la oportunidad de seguir y saber cómo te manejas y medianamente un poco tu trayectoria. Y bueno, las estadísticas muestran que en las cárceles hay más presos de fútbol que de automovilismo, por ejemplo. Uh-huh. Sí, el fenómeno del fútbol y vinculada a la violencia y al delito tiene que ver con este fenómeno que se ha denominado barras bravas, ¿no es cierto? Las barras bravas son digamos, en realidad lo que es la barra brava, en el fondo esconde un gran negocio. O sea, la barra brava, ser barra brava es una actividad rentable, o sea, no es solamente alguien que quiere defender los colores, que hincha más, que uh-huh. alienta más. Y esto es lo grave, que es un negocio, y muchas veces muchos de estos negocios son negocios ilegales. Claro. Y esto genera disputa de poder. Al haber disputa de negocio, disputa de dinero, hay disputas de poder. Por supuesto que encima esto tiene una complejidad mayor porque se, no digo se disfraza, pero convive con un sentimiento de legítimo de pasión por algunos clubes de fútbol. Entonces muchos chicos son reclutados a partir primero de esta idea de defender los colores, pero luego van entrando en una organización delictiva. Entonces es un tema complejo que requiere, por un lado, claridad en los dirigentes, en los dirigentes de los clubes, pero también en los funcionarios políticos y fundamentalmente en la policía, que convive y tiene una relación cotidiana con las barras bravas, ¿no? Entonces en esto hay que ser muy claros y hay que desalentar este tipo de construcción. Otra cosa es la barra que hincha, la que alienta, la que lo sigue a todos lados. En eso estamos todos contentos, de acuerdo. Uh-huh. Pero cuando se empieza a mezclar eso con ganancias de dinero, ya ahí empieza a haber un problema. Como candidato futuro intendente de Rosario, ¿cómo el tema de seguridad para los, a nivel deportivo, especialmente para los, la parte de fútbol? Sí, bueno, requiere varias cosas. Por un lado, no puede ser que cada vez que hay un partido de fútbol se tenga que descuidar todo el esquema de seguridad de la ciudad. Uh-huh. ¿No? Esto me parece que es algo que hay que reordenarlo. Entonces nosotros estamos planteando este esquema. Por un lado, la parte de la policía municipal que dependa del intendente, que es todo el esquema de comisarías, que eso no debe estar involucrado en los operativos de fútbol, ¿no? Que cada barrio tenga su esquema de seguridad independientemente de que haya o no partido de fútbol en la ciudad. Esto me parece que es algo importante. En ese sentido, yo creo que a partir de la policía provincial, de las herramientas que la policía provincial va a mantener en su poder, tiene que pensar en algún esquema de algún área de la policía dedicada a este tipo de actividades. También hay que trabajar con los clubes la cuestión de qué parte de seguridad privada y qué parte de seguridad pública. Estas cosas tienen que estar bien marcadas. Pero claramente el problema más grave que vemos hoy es cómo impactan los partidos de fútbol en el esquema de seguridad de la ciudad. Fundamentalmente, más allá de desatender la seguridad ordinaria, lo que genera también es que muchísima gente no pare de trabajar, y esto es un problema ya también de la organización policial, donde la mayoría de los policías hoy necesitan hacer adicionales para poder mantener su familia, porque así no les alcanza el dinero. Entonces, este también tiene que ser uno de los puntos centrales de la reorganización policial. Debe haber buenos sueldos para que cualquier policía
vaya, trabaje 8 horas, vuelva a su casa y no tenga necesidad de ir a trabajar otra vez. Así es. ¿Por qué? Porque primero están agotándose físicamente. Muchos policías hoy en el horario de trabajo están descansando porque tuvieron que hacer adicionales. Este tipo de cosas hoy ocurre. Entonces, esto hay que reordenarlo. Y para esto hay que invertir dinero. En esto tampoco hay magia. Acá hay que invertir dinero recomponiendo los niveles salariales de los funcionarios policiales y que puedan tener su tiempo de descanso, ¿no? Y así vamos a ir reordenando todo el esquema de seguridad, que hoy está absolutamente distorsionado. A veces todos lo vemos algún patrullero y hay algún agente de policía durmiendo, pero así lo más es. Probable es que haya estado todo el día trabajando sin parar. Entonces, estas cosas también hacen a la seguridad de la ciudad. Te estoy viendo que obviamente hace rato que venís caminando la ciudad. Sí. Y veo que tenés la oportunidad de tener la posibilidad de estar viendo cómo se está manejando a nivel deportivo en Rosario. Sí. Te he visto con gran asombro en la vecinal Domingo Mateo. Gracias. Nos están acercando un cafecito. Muy amable. Y realmente te veo asombrado de cómo te estás manejando a nivel deportivo. Te están asombrando. Mira, yo toda la vida hice deporte, toda la vida anduve en Rosario en distintas actividades y conozco lo que es toda la trama de deportes de la ciudad, todo el esfuerzo que se hace, todo la cantidad de clubes, de instituciones que hacen deporte, de grupos infantiles. Hay una riqueza en cuanto al deporte en la ciudad maravillosa. Lo que se necesita es que el Estado apuntale todos estos procesos. Y hoy más que nunca, porque la posibilidad que la gente haga deporte, que los chicos hagan deporte, es influye en una educación y en una formación de los chicos y de los jóvenes que hoy es necesario. Y en esto vos me vas a entender, ¿no es cierto? Esto que se dice normalmente, bueno, el deporte crea valores, y es así, crea distintos valores. Que el chico no esté en la calle. Sí, pero hay un valor que para mí es fundamental, que es el de la constancia y el de saber que a mediano y largo plazo las cosas que hoy no nos salen nos pueden salir bien en el mediano o largo plazo si uno tiene constancia. Esto que es, digamos, el ABC del deporte, porque uno cuando empieza a practicar cualquier deporte el primer día no le sale. Así es, te duele todo. Te duele todo, no te sale. Entonces tenés que ir, seguir practicando hasta que un día te sale y te sale bien y te sale cada vez mejor. Esto es un aprendizaje de que así funciona la vida. Que hoy estamos lamentablemente en una cultura de lo inmediato. Si no aparece ya la solución, es como que la descartamos. Así es. Y bueno, esto tiene el deporte, esto tiene las disciplinas artísticas que hace que uno vaya incorporando esta manera de entender la vida y de entender cómo se logran las cosas. Por eso es fundamental el aporte que tiene que hacer el Estado con relación al deporte, generar las infraestructuras necesarias, apuntalar al funcionamiento de los lugares que hoy tienen la infraestructura. Y un tema que por ahí no se habla es evitar que se pierdan espacios abiertos que hoy se están perdiendo, ya sea por negocio inmobiliario, porque alguien los compra y quiere construir en un terreno que antes era una canchita de fútbol, porque quiere construir algo, o también por esto que se está dando mucho en la ciudad de Rosario, que son las usurpaciones. La gente no tiene dónde ir a vivir y ve un terreno cerca de la casa, porque su casa ya le quedó chica porque está toda su familia ahí adentro. Bueno, los hijos van y toman ese terreno. Esto que yo lo llamo la guerra por la tierra que ocurre acá en Rosario, esto va haciendo que se pierdan algunos espacios que cada barrio lo tenía para la práctica del deporte. Los famosos potreros. Los famosos potreros. Ustedes a través del movimiento Evita están lanzando desde hace un tiempito ya una campaña fútbol sin Maradona. ¿Cómo? Sí, sin potrero no hay Maradona, sin potrero no hay 10. Exacto. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de que todos los chicos tengan acceso a la práctica del deporte, del juego,
y hay que apuntalarlo, porque hay que defender estos potreros, pero hay que defenderlos con inversión. Esta es la, porque una cosa es decirlo, ¿no? Sí, hay que promover los clubes de barrio, pero hay que invertir. Los hechos se ven si hay inversión pública en eso, ¿no? Que se pueda apuntalar a los padres que tanto hacen, a los profesores, para la infraestructura. La mayoría de los clubes, los familiares de los chicos, se desviven organizando actividades para poder comprarle la camiseta, así para es. Poder pagar la cuota que hay que pagar en la asociación de fútbol. Y hoy esto es prioritario, entonces acá tiene que estar el Estado acompañando estos desarrollos. Bueno, ustedes tuvieron una gran entrevista con el ministro de Economía. Sí, donde bueno. También tienen, sí. Van a tener un apoyo de llegar a la intendencia, si Dios quiere. Sí, fue una buena reunión con Axel Kicillof, donde le planteamos la situación que está viviendo Rosario. Él la conocía, conoce y tiene una mirada muy crítica de lo que pasa en esta ciudad. Uh-huh. Acá hay un tema central, que es si las ciudades pueden tener política económica o no. Esta es la gran cuestión. Hay muchos partidos políticos que piensan que no, que la política económica es una herramienta de política nacional. Nosotros decimos que sí, que un municipio puede tener política económica, puede incidir con las herramientas que un municipio dispone en el desarrollo de la actividad económica, de la producción, del mundo económico. Rosario tiene tres o cuatro variables, el municipio de Rosario, que deben ser aprovechadas. Una es todo lo que es la definición del uso del suelo. El uso del suelo es algo que lo definen los municipios, los gobiernos locales, ¿no? Ni los provinciales ni los nacionales. Es decir, así acá es. ¿Qué se puede hacer? ¿Acá qué se puede hacer? ¿Acá qué se puede hacer? Y en esas definiciones hay un criterio de política económica. Te doy un ejemplo. Hoy el socialismo no quiere ferrocarriles de Avenida Alberdi hacia el este. Quieren hacer la estación central del ferrocarril, quieren que sea en el patio Parada, o sea que es de Avenida Alberdi hacia el oeste. No quiere ferrocarriles. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer con esas tierras? Y quiere hacer negocios inmobiliarios. Como lo ha estado haciendo en todo lo que es en la costanera. Exactamente. ¿Qué decimos nosotros? No, hay que preservar toda la traza ferroviaria, porque esto hace a que que Rosario pueda recuperar los trenes de pasajeros, que pueda ampliar su red ferroviaria y generar otra dinámica en el transporte de la ciudad, en la movilidad de la ciudad. Que entonces, ya lo tenemos. Exactamente. Costó mucho, pero bueno, ya está. Exactamente. Entonces, no es imparcial esa decisión política de qué se hace en determinado suelo. No es neutro decir, ¿va a haber un área para desarrollo de parques industriales o no va a haber área? ¿No? Todas estas son políticas que influyen en la actividad económica, en la generación de empleo, que son resortes municipales. Así entonces, es. Esto hablamos con Kicillof. Rosario necesita una política económica y necesita una política económica que inserte a la ciudad en la estrategia de desarrollo nacional. Bien. Yo sé que me vas a matar. No maté nunca a nadie. De todas formas, me lo dejó así pendiente, no fui yo, te lo advierto, porque yo no te iba a preguntar nada del autódromo. Pero mi colega que estaba saliendo justamente antes, que es de Mugueta, él se especializa en todo lo que es rally, obviamente todo lo que es deporte motor. Entonces él me dice, me dejó esta tarea para mí y una pregunta para vos. Sí. Sobre las medidas de seguridad. Sí. ¿Por qué el Consejo y la Municipalidad no trabajan por y para el autódromo cuando el autódromo estaba en un lugar que no había nada ni nadie, y si bien ahora se pobló y hay posibilidades de hasta extenderse y es realmente, es por así llamarlo, es un negocio muy importante para la ciudad que venga un deporte de alta envergadura como el Super TC2000, no te digo Fórmula 1 porque es muy chiquito, pero sí la Top Race y el turismo nacional todavía no, porque tampoco va, porque está así mismo es chico. ¿Por qué? La pregunta. Mira, el problema del autódromo hoy es consecuencia de lo que hablábamos hace un ratito. Es consecuencia de no tener la ciudad una planificación seria,
es consecuencia de no tener un Estado que pueda fijar las reglas de juego y sobre todo esto que decíamos antes, del uso del suelo. Así es. Que pueda sostenerse en el tiempo. Porque, como vos decís, estaba el autódromo en un lugar donde no molestaba a nadie. Después empezaron a hacer desarrollos inmobiliarios alrededor del autódromo. Y hoy el autódromo le molesta a la gente que vive ahí. ¿Por qué? Y no están ahí, porque bueno, se escucha muy fuerte. Pues escuchamos, pero eso, pero ¿a dónde voy? Que no hubo una planificación seria, no hubo un Estado que marque la cancha, las reglas de juego, decir, bueno, acá se puede hacer esto, acá esto, acá esto, acá esto. No. Hubo presiones de desarrolladores inmobiliarios para decir, bueno, todas estas tierras ahora tienen que tener ser lugares residenciales, sin contar que estaba el autódromo. Entonces, ahora tenemos un problema y hay que resolverlo, tratando de no perjudicar o de perjudicar lo menos posible a todos. Pero el problema nace de esto, de una falta de planificación de la ciudad y de un Estado fuerte que pueda sostener esas pautas que fijó. Porque esta es la otra cuestión. Si yo fijo unas pautas de planificación de la ciudad y después recibo presiones todo el tiempo para ir modificándolas, esa planificación dejó de tener sentido. Entonces la clave es esta, un Estado fuerte que consolide una planificación y la pueda sostener en el tiempo. Entonces, ahí las cosas se van a ir ordenando. Con relación puntual allá a este problema que es la convivencia del autódromo con los vecinos, que es verdad, te vuelve loco el ruido. Pero por otro lado, es cierto que es una actividad económica, es una actividad que tiene muchísima potencialidad para el desarrollo de la ciudad de Rosario. Bueno, primero hay que avanzar y explorar todas las medidas para tratar de minimizar el impacto sonoro del autódromo. Me parece que acá hay que explorar antes que nada ese camino. Y en base a esos resultados y a esos análisis, ir tomando definiciones. Pero me parece que lo primero, yo si soy intendente hago eso. Bueno, a ver, sentémonos, vamos a ver qué nivel de ruido está generando, qué manera podemos tener para disminuir ese ruido. Muy buen punto. Y me parece que es el punto del conflicto. Vos fíjate que inclusive los negocios chiquitos que están alrededor del que son casas de familia que tienen sus propios negocios, trabajan y trabajan muy bien, porque la gente no hace tiempo ir a comprar a otros lados y va y compra a los alrededores. No, hasta es un negocio sin querer para todos. Genera actividad económica y el tuerca, no sé cómo se dice ahora, pero antes fierrero. Ahora se dice fierrero, antes se decía tuerca. El fierrero es un tipo que si lo sigue a muerte a todos lados. Esto es así, es una pasión que hay que darle el lugar, ¿no? Así es. Que hay que darle el lugar. Lo que hay que trabajar es en este tema. Bueno, ¿cuáles son las mejores medidas? Que también sin duda va a requerir inversión, ¿no? Pero bueno, los problemas se resuelven a veces con inversión. Exactamente. Muchísimas gracias, Chino. Te agradezco por tu tiempo. No, gracias a vos. Por estar en un programa deportivo, que estemos hablando de deporte. Gracias por tu tiempo, gracias por las nuevas ideas que nos traes y la posibilidad de tener un futuro intendente por fin como corresponde. Bueno, que piense por y para la ciudad, no solamente en lo deportivo, sino que a través de la seguridad tenemos muchas más cosas. Mira, yo soy rosarino y es mi ciudad y yo pienso para la ciudad. O sea, no tengo otro interés que los rosarinos vivamos bien. Así que bueno, uno puede conversando con la gente uno va encontrando los caminos, ¿no? Y después sosteniendo las decisiones que se toman. Esto me parece que es la clave de un buen gobierno. Primero habla con todos, pero una vez que toma una decisión la lleva adelante. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, muchísimas gracias. Hasta el jueves con toda la información deportiva y nos estamos escuchando. Gracias.